Durante la mañana de hoy hemos hecho separación de color, ¿no? Y hemos utilizado este diseño como un ejemplo. Y quería un poco para que complementar el tema digital, hacer la impresión de este tipo de este diseño en particular, ¿no? Recuerdan primero que les estaba comentando que este diseño llegué a dividirlo hasta en cinco colores. Pero en la práctica nosotros lo hacemos en cuatro, ¿ok? En cuatro colores. El primero es la base. Este es el blanco para la base. Dame por favor el neutro y un tachito. Nosotros regularmente manipulamos un poco, en este caso vamos a hacerlo con plastisoles. Manipulamos la tinta al plastisol, despigmentándole, bajándole un poco el tono blanco intenso que va a tener, mezclándola con un poquito de plastisol neutro. ¿Para qué? Para que el blanco no genere una cobertura al 100%, sino que te genere como una especie de gris, ¿no? Y que de esa forma obtener un acabado más natural. No tenemos una escala o una formulación exacta, porque eso es como que a criterio, al gusto de cada uno. Es un tema de ir probando y todo. Esto ya. ¿Es para tela blanca por el momento? No, acuérdense que este diseño es para tela oscura. Porque recuerda que en el color negro, perdón, en la tela blanca, solamente aplicábamos el delineado negro. ¿Cierto? Entonces, esto tiene diluyente, solo diluyente. Este es un plastisol blanco. Estamos trabajando acá con el plastisol de Feingold, en donde solamente se le ha agregado diluyente. ¿Recuerdan ayer estuvimos hablando acerca del diluyente, que es un aditivo que reduce la viscosidad de la tinta, pero que también hace de que pierda cobertura? O sea, esto ya de por sí no va a generar pues un tono blanco en particular, 100% blanco, sino digamos que va a perder un 5 o 10% de ese tono blanco y se va a generar un ligero gris. El tema en particular es que si yo le sigo agregando el diluyente, pásame el diluyente, si yo le sigo agregando el diluyente, voy a perder algunas características de la tinta, como por ejemplo es la solidez al lavado. Vende la tinta. En este caso es un 10-15% como máximo. Si yo le agrego más diluyente, en este caso al plastisol, voy a perder solidez al lavado. ¿Qué cosa es la solidez al lavado? Que cuando ustedes laven la prenda, el estampado va a perder color. Y en el transcurso de las siguientes lavadas va a seguir perdiendo color. Entonces, como yo ya le eché el 10-15% aquí, ya no le puedo seguir echando, en este caso, el diluyente. Este es el diluyente, el Viscosity Buster de Wilflex, que es muy bueno. Y bueno, entonces, pero yo quiero seguir perdiendo cobertura, o sea, quiero que se vea un poco más de gris. Entonces, ahí es donde puedo trabajar con una base neutra. Esta base no tiene color. Tampoco es, digamos, 100% traslúcido. Es una base para pigmentar. Entonces yo voy a mezclar un poco de esta base con un poco de esta. Pásame la balanza, por favor. Le voy a mezclar aquí. Vamos a hacer algo muy random. Préstame una espátula. Ah, ahí está, acá está. Tengo 64 gramos aproximadamente de base neutra. Le voy a echar un 25-30%, o sea, le voy a echar unos 20 gramos aproximadamente. ¿Ok? Para reducir un poco el grado de cobertura de esta tinta. Tiene que sumar ahí unos 84, ahí está, justamente. Listo.
Y esto es lo que voy a aplicar, lo que voy a aplicar como base, como blanco en mi estampación, ¿no? La combinación de ambos. Ayer también les comenté que podríamos trabajarlo esto con una base escarchada, como la base Nova de Wilfle, como la base Glitter de Primto y así sucesivamente, ¿no? Con cualquier tipo de base que no tenga pigmentación, es posible rebajar sin perder solidez al lavado, en este caso en nuestras tintas. Bien, vamos a poner esto acá y vamos a imprimir. Aplico la tinta. Vamos a poner una telita cualquiera. Mira, esta es gamuza. ¿De dónde salió esa gamuza? Eso es justamente gamuza para los que quieran. Ayer no logramos ver una muestra de gamuza. Pásale a los chicos ahí. Van a ver de que la gamuza tiene este tipo de elongación y digamos que no tiene cara. O sea, perdón, no tiene revés. Tiene la cara por ambos lados. Es una tela bastante suave por ambos lados. Se utiliza mucho en el mercado infantil. Los baberos, bebé creces, todas estas cositas se hacen en gamuza. Pero esta gamuza en particular, una gamuza más o menos pesadita. Bien. Vamos a aplicar la impresión. Fíjense cómo estamos un poco, estamos empezando con el tema de la impresión. Lo primero que yo he realizado es esto. Si ustedes se fijan, lo he hecho a una altura, sin tocar obviamente la tela. Esto es lo que llamamos nosotros un entintado. ¿Okay? Esto, estamos cargando de tinta la malla. Fijamos, recuerdan cuando hicieron los registros antes de hacer el emulsionado, ¿no? Fijaron los topes. Los tres topes, y acá sí le ¿Okay? Y ahí está la impresión. Se darán cuenta, y si desean acérquense, de que no es 100% blanco, tiene un ligero gris. Eso es justamente lo que queríamos lograr, que no genere una cobertura rígida de blanco, sino que se ve un poquito más al natural, por decirlo de una manera. Porque se mezcló con el negro de la tela. Porque se mezcló también, obviamente se mimetizó, y porque al tener neutro y una cantidad de diluyente, pues la tinta ya no es 100% cubriente, sino ligeramente translúcida. ¿Eso era plastisol blanco nomás? Plastisol blanco, recuerda, más el diluyente, un 15%, más un 20-25%, casi 30% de base neutra. La base es porque es negro.
a unos 5 centímetros aproximadamente, pero ojo, nunca dejando en un solo lugar o muy cerca, porque si no podemos quemar la tela. Ahí va. Una vez que lo has pasado por unos segundos, uno en esto, como esto es una herramienta, digamos, esto artesanal, es una pistola que es multiuso, no vamos a tener pues un tiempo o una regla exacta. Más bien hay que ir de repente tocando para ir dándonos cuenta si ya secó. Y eso ya es, luego va a ser una costumbre que no nos vamos a ir adecuando, ¿no? O sea, el secado ligero, 10, 20 segundos y listo. ¿A qué temperatura más o menos estás? Esto está al máximo, en este caso está al máximo. Esto debe estar llegando a unos 300, 400 grados de temperatura. O sea, en realidad de poner el dedo por ahí. No, obviamente, sí, te vas a quemar. El tema es de que también tome en cuenta de que son 300, 400 grados que se miden aquí adentro. Pero luego viene la ventilación y, bueno, se va disipando, ¿no? Y se enfría muy rápidamente también. Obviamente no puedes poner, no es para secar cabello ni nada por el estilo, imagínate. O sea, si tú lo haces muy acuciosamente, con mucho cuidado y con el tiempo, digamos, exagerando el tema del tiempo, puedes lograr incluso fijar la tinta. Pero, ¿qué sucede? Esto es totalmente irregular. De repente se te olvidó por aquí uno, en el siguiente se te olvidó el ojo, el otro, la punta del chullo, y tú no sabes si realmente lo hiciste bien o no. Por eso, para eso existe la plancha finalmente, para poder cubrir todo el diseño y de esa manera tener total seguridad de que ha habido un buen termofijado. ¿Qué? Pero la plancha no se pegaría también, la plancha no se pegaría. No. Para eso está el teflón, por ejemplo, que es una cubierta de como una especie de cartón sintético que no va a permitir de que haya una pega del plastisol. No, el plastisol se plancha comúnmente, normalmente en una plancha, así como también se termofija en un horno, etc. ¿Y ahorita hay una adhesión a la mesa o hay una? Por supuesto. Uno de los principios básicos en estampado textil es que hay un pegamento en la mesa. Siempre hay un pegamento. Siempre hay un pegamento porque la tela tiene que estar fija. Si yo no fijara la tela, se mueve. Se va a mover y voy a tener una complicación, amigo. Complicación. ¿Y cuál es el otro lado? ¿Bajo qué forma viene el adhesivo que utilizan para la mesa? Una goma, es un pegamento. Es una cola sin. Al momento de secar con el teflón, ¿no le da otra textura? Cuando trabajas con teflón, le vas a dar un acabado semi brillante en el caso de estas tintas. ¿Por qué? Porque estas tintas ya están diluidas. ¿Y para dar un acabado mate? Para dar un acabado mate puedes trabajar. Hay papeles especialmente desarrollados para el tema del acabado mate, pero también los puedes suplir con cualquier papel bond, por ejemplo, que es lo que nosotros vamos a hacer con ustedes en el transcurso del curso, ¿no? Tú no vas a hacer otra tela con este cuadro, pues, ¿tienes que limpiarlo ahora o no? En el caso del plastisol, acuérdense de que el plastisol se seca muy lentamente. Entonces, es probable que yo pueda tener esa tinta apta para poder imprimir durante unos 2 o 3 días, por lo menos. Luego la tinta se va a ir resecando por un tema de ambiente, etc. Pero por lo menos tienes ahí para poder imprimir durante todo el día, ¿no? Con la tinta puesta ahí de esa forma, ¿no? Caso contrario, recuerden que con las tintas al agua se nos va a complicar mucho porque en solo minutos se va a poder secar la tinta ahí, ¿no? Bien, ¿recuerdan cuando les hablé de la técnica de la impresión con color celeste? Pues eso es básicamente lo que quería hacer justo ahora, como para que más o menos me terminemos de entender el tema teórico que hicimos en el transcurso de la mañana. ¿Recuerdan ayer cuando estuvimos hablando del cian? Pues acá ya está rebajado. Acá ya le hemos agregado base neutra y diluyente. Eso ha hecho que el cian, préstame el cian tal cual como es. Este es el tono del cian originalmente. Y mira cómo está ya rebajado. Lo que hemos hecho, ojo, pero hemos tenido mucho cuidado de rebajar el color. No con blanco, porque ahí malogras la tinta ya.
Tiene que ser con una base neutra. Porque si tú le echas blanco, sale un celeste ya cubritivo. No es que el blanco es cubritivo, y se trata de que en este caso, este es un cian tipo proceso, tipo cuatricomía. Tiene que ser traslúcido para que juegue con la imagen. Si yo le pongo celeste cubriente, va a cubrir el blanco y se va a ver otro tipo de efecto en la imagen. Si no cuidamos de que sea un neutro o una tinta traslúcida, nos vamos a complicar ahí con el tema y no vamos a cumplir lo que yo les comentaba. Acá esto es como una cuatricomía, pero sin utilizar el amarillo y el magenta. Solo el cian. Creo que me he manchado. Bueno, voy a echarle, yo creo que está bien ahí. Para hacer celeste está bien. Así que vamos a aplicarle. Tiene que echarse una buena pasta, ¿no? Sí, en realidad tiene que ser lo suficiente como para poder raciar. Yo estoy echándole ahí una buena cantidad como para que luego de terminar esta pequeña demostración ustedes van a imprimirlo, ¿no? Entonces, y de paso que vamos viendo las posturas para imprimir y todo eso, ¿no? Que es lo que estoy haciendo la demostración. Levantamos con la mano izquierda si somos diestros, si no, somos zurdos por aquí, ¿no? No hay ningún problema. Y generamos el entintado. Fíjense que el entintado se realiza sin mayor presión. Solo es el peso del rasero y de mi mano deslizándose a través de toda la imagen. No es o por pedacitos, no, es toda la imagen, con seguridad. ¿Ok? Una vez que ya, esto es como cargar de tinta la malla. Recuerden de que las zonas amarillas en este caso son zonas por donde se va a depositar tinta y por donde va a pasar tinta. Entonces, para que pase tinta tiene que haber un depósito previo, de preferencia. ¿Ok? Registramos nuevamente, clavito en el tope, tirafones frente al fierro y generamos una pasada de impresión. ¿Solo una? Pueden ser dos, si es que tú deseas de repente generar mayor intensidad del azul en este caso, ¿no? Vamos a hacer una muestra con... Préstame el rasero chiquito. Vamos a hacer como una demostración, justo tomando en cuenta lo que acabas de comentar. Vamos a poner esto por acá. Y vamos a hacer lo siguiente para que vean. Una nueva entintada, solo la mitad del diseño. Vamos a hacer dos y dele una más. ¿Te das cuenta cómo empieza a invadir toda la zona? Ahora, una de las cosas que yo estoy ganando al momento de diluir la tinta, al momento de aplicarle el neutro, es un poco acuarelar la tinta. Perder la cobertura de la tinta. Y al aplicarle el diluyente, estoy ganando tacto. O sea, estoy haciendo de que el plastisol se sienta muy suave sobre la tela. Ahora, nuevamente, recuerden, el diluyente no es para aplicarlo uno sobre uno o la mitad de toda la cantidad. Ningún diluyente trabaja así. Es un máximo de 15-20%. Pero eso sí, depende de la marca que vayan a utilizar y verificando en la ficha técnica. Entonces, ya tengo la aplicación así en color azul y ahora voy a aplicar el color negro. Color negro. Negro, ya previamente ya han estado registrados estos colores, ya no hay mayor inconveniente. Vamos a entintar una sola vez, quiero darle un pase muy ligero para poder hacer de que pase menor cantidad de tinta. El ángulo ya no se inclina demasiado, sino muy ligeramente, y el pase es más rápido. De esa forma la cantidad de tinta que vas a depositar es mucho menor. Y eso hace que sea menos tacto. Menos tacto también, ¿no? Y el acabado mucho más diluido, ¿no?
Entonces. Pero es como una bicromía, ¿no? Exacto, como una bicromía. En realidad la bicromía es. Son dos tonos, ¿cierto? Pero acá ustedes ya están utilizando tres. Podría llamarse una policromía. Bueno, no sé, si queremos ponerle un nombre, ¿no? Ya, no sé. Lo llamamos este. Manuel, pues. Que tenga un nombre. Bien, ¿cuál falta? ¿Cuál es el color que falta? Amarillo. ¿Amarillo? Blanco. Blanco. El brillo. 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 Ahí está, denle dos chelas a ese señor. Ya. Ya, abrí. Mátale, mátale. El brillo, muchas veces, yo utilizo el mismo blanco con que utilicé la base. Muchas veces, cuando hablamos de plastisoles, ¿no? ¿Por qué? Porque lo único que necesito es asentar un poquito ese tono adicional de blanco. Y si yo quiero que se vea, digamos, con mayor nitidez, juego con los pases. Con la cantidad de pases que le voy a dar. ¿Ok? Entonces, es este, ¿no? Vamos a utilizar este de acá. Vamos a ver qué tal sale. Yo creo que sí va a salir muy bien. Ese también. Ya no está diluido ni pues. No, ese es el mismo que utilicé la base. Ah, es el mismo. El mismo, con el mismo. Vean que son solo unos acentos del diseño. Son las partes más blancas del diseño y las que van a generar un buen contraste en el diseño. Para eso sirve el brillo. ¿Okay? Pero como última capa. Como una última capa también, sí, porque si no, si lo hubiese pasado antes del color negro, el negro taparía un poquito. Ahora, no está de más decirles, tampoco quiero decir que no, que si puedes hacer la prueba, primero poniendo el brillo y luego poniendo el color gris o el negro, vaya a salir mal o bien. Esto ya es una cuestión de gustos. Para eso están las pruebas previas, porque incluso hay algunas personas que he visto que trabajan la base y luego aplican el brillo y de ahí recién los colores. Pero eso ya depende de cada uno, cómo lo quiera manejar. Eso, de repente, en otra imagen o en esta misma quizás salga hasta más atractivo para alguien. Entonces, no hay por qué esto negarse a eso, ¿no? Yo creo que ahí está bien. Suficiente. Vieron que generé un contraste y una tridimensionalidad de la imagen también, ¿no? Los detallitos. Exacto. Resalté esos detalles que quizás con el negro y el movimiento mismo de la serigrafía, que es artesanal, se hayan generado o se hayan tapado. ¿Qué malla estamos utilizando? ¿Perdón? Malla 120 para los cuatro. Malla 120, lineatura de 60. Tintas plastisol de todo tipo. Tengo Feingold, tengo Celi, tengo Printo. No sé hasta cuál está haciendo ahí. Pero acostumbramos mezclar mucho el tema de las tintas, así que... Es más, con este juego de cuadros, este no es un juego de cuadros de práctica, sino es de la misma producción, que por ejemplo que vieron la camiseta que estaba ahí adentro, la de chica, la de estampado pequeño, es ese mismo. Una vez presecado, ¿ven cuál es la diferencia entre al haberle pasado, dado más pases en azul y menos? Ligero, pero está ahí la diferencia. Entonces ya es un tema de decisiones también. Oye, no, yo quiero que no se sienta tanto el azul como acá. O no quiero azul, pues, quiero rojo o verde. Hemos llegado a hacer en este tono del azul, del celeste, tres colores en degradé. Como si fuese una bandera rastafari, por ejemplo. Verde, amarillo, rojo. Y ya generas otro acabado en la imagen, ya con es la misma malla. Con la misma malla. ¿Por qué? Porque estás jugando ya con las tintas, ¿no? Esto aquí, si bien es cierto, se siente ligeramente, ¿no? No es que sea pues como un sticker pegado. Sí hay un tacto, pero no es tan rígido y tieso como el plastisol tradicional. Si a eso le sumamos el planchado con papel bond, por ejemplo, se va a sentir un poco más suave. Menos
Así es. El diseño también ahí.